بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله en el nombre de Dios el clemente el misericordioso todas las alabanzas pertenecen a Dios y que la paz y las bendiciones de Dios sean con nuestro profeta Muhammad su familia sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paz la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes hermanos y hermanas. Bueno, estamos ya con la tercera clase sobre la creencia del musulmán. Entonces, alhamdulillah, hemos hablado anteriormente de que Dios es uno, único, que no hay otra divinidad que merece la adoración excepto Allah, y que no tiene parecido, no tiene iguales, y no tiene hijos, no tiene padres, no tiene padre, no tiene esposa. Y ahora, ni asociado alguno, no tiene socios, no tiene copartícipes, ¿ya? Y en esta clase, como ven, vamos a hablar un poco de la idolatría, cuál es el origen de la idolatría y también cuáles son sus causas. Pues, ¿qué es primero idolatría? por ejemplo, lingüísticamente, lingüísticamente es juntar para un mismo fin, es juntar algo, ¿no? O alguien para un mismo fin. Entonces, esto es lingüísticamente. Pero islámicamente es asociar algo o hacer que alguien o algo tenga una cualidad que es solamente de Dios. Es hacer que algo, algún objeto o algún ser, que puede ser un ser humano, ya un animal, que tenga una cualidad que solamente Dios la tiene. Por ejemplo, la creación. Allah es el único creador. Entonces, no hay que atribuir a nadie esa cualidad que solamente de Dios, que es la creación de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. Tampoco hay que atribuirle a alguien, o sea, a Dios con alguien, el hecho de que es dueño de lo que ha creado. O, por ejemplo, el que tiene poder sobre todas esas cosas. O el que perdona los pecados. O el que responde las súplicas. O el que puede protegernos, por ejemplo, de algo que solamente Dios nos puede proteger. O suplicarle a alguien para que nos cure, algo que solamente Dios nos puede dar, que es la cura de una enfermedad, o la salud. Entonces, todo lo que Dios, todo lo que es una característica de Dios, cuando la hacemos a alguien, o cuando, o algo, esto es idolatría. Eso es idolatría, cuando es solamente de Dios. ¿Ya? Entonces, normalmente, hermanos y hermanas, todos los seres humanos nacen siendo monoteístas. El monoteísmo, es decir, el monoteísmo, es decir, uno Dios, el único Dios, que son creyentes en un solo Dios. Y es Allah, el creador de todas esas cosas. Pues Allah dice en el Corán, conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que Dios creó a la gente. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora. Indicáis, sí, Dios es Allah, Allah es Dios. Allah es el nombre propio exclusivo de Dios, ¿ya? Y Dios es Allah. Entonces, Dios, como veremos inshallah, tiene varios nombres, pero el nombre exclusivo y propio de Dios es Allah, que no tiene ni género, ni número, y ningún ser tiene este nombre o esta cualidad, como veremos inshallah más adelante. Entonces, dije que Dios dice en el Corán, en el capítulo 30, a la 30 también,
conságrate al monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Es la creencia en un solo Dios. ¿Qué dice Dios? Dice que es la inclinación natural. Que es la inclinación natural con la que Dios creó a la gente. Entonces Dios creó a la gente con el monoteísmo. Que es la inclinación natural. Es algo con que ya Dios nos ha creado. Nos ha creado con el monoteísmo, ya con nosotros. Nacemos siendo monoteístas. Y al final dice, la religión de Dios es inalterable. Y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora. Y también Dios dice en el Corán que cuando Dios creó a Adán, o sea, sacó de sus espaldas, sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su descendencia y los hizo dar testimonio de que Él es su Señor. Dice Dios en el Corán, en el capítulo 8, alayas 172, 173. Cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su descendencia y los hizo dar testimonio preguntándoles, ¿acaso no soy yo su Señor? Respondieron, sí, atestiguamos que así es. Esto es para que el día de la resurrección no digan, no sabíamos nada de esto. O digan, nuestros padres eran idólatras y nosotros solo somos sus descendientes, siguiendo lo que ellos hacían. ¿Acaso vas a castigarnos por lo que hicieron los que falsearon la verdad del monoteísmo? Entonces, y también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo que todo recién nacido o todo nacido nace con la inclinación natural. Con la inclinación natural. Pero sus padres lo convierten en un judío, en un cristiano o en un zoroastriano. Que son, porque el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, mencionó esas tres religiones porque eran las más conocidas y famosas en aquella época, ¿no? Y también en aquel lugar. Entonces, pero sí, había otras religiones. El ser humano normalmente, todos nacemos con el monoteísmo. Prueba de ello, eso es lo que a todo ser humano, y eso es lo que vimos, si recuerdan, como primer argumento de la existencia de Dios, cuando hablamos en el curso del año pasado sobre los pilares de la fe, cuando hablamos de los argumentos, y era el primer argumento que afirman la existencia de Dios. Dijimos que es la inclinación natural, el instinto humano, que el ser humano nace con el ser humano, el sentir de que hay Dios, de que conoce a Dios, de que hay algo que lo contacta, o sea, que hay algo adentro que lo contacta con Dios y que siente a Dios. ¿Ya? Sí, eso puede, digamos, desaparecer por un momento, ¿no? Debido sí a las enseñanzas, a la educación que recibe o las creencias falsas que recibe que hacen desaparecer esa inclinación, ese sentimiento, ese sentir. Pero sí puede aparecer en algún momento, que es un momento fuerte, sí, en que el ser humano ya acude completamente a Dios sin darse cuenta, como ya hemos visto, porque es parte del ser humano. Entonces, normalmente todos los seres humanos nacemos siendo monoteístas, creyentes únicamente en Dios. Pero lo que pasa es que recibimos enseñanzas o educación, puede ser de nuestros padres, como Dios dice en el Corán, o de la sociedad, o de la gente, o del país donde vivimos. Entonces, eso es lo que pasa. Y la idolatría es un accidente, es un suceso. No es origen en el ser humano, sino es un suceso y un accidente. Entonces, el monoteísmo es la semilla que Dios pone en el ser humano,
Pero el ser humano la tiene que regar, la tiene que cuidar, ¿no? Y la tiene que hacer crecer, ¿cómo? Con el conocimiento, con el aprendizaje, con el conocimiento y con la práctica. Si no riega esa semilla, entonces quedará o seguirá siendo una semilla. O tal vez podrá desaparecer si acepta creencias falsas, como ya es el caso ahora en varias partes del mundo. Entonces, debemos saber que todos, y por eso cuando nosotros hablamos de que alguien quiere hacer el testimonio de fe, decimos quiere volver al Islam, no convertirse. ¿Por qué? Porque el Islam es el origen, es la inclinación natural. O sea, el Islam, como siempre decíamos, no es una nueva religión, no, sino es la completación de las enseñanzas, tanto de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Noé, de todos los profetas y mensajeros, porque todos los profetas y mensajeros vinieron a enseñar un solo mensaje, un mensaje único, porque vinieron del mismo Dios. Entonces, cuando hablamos del Islam, no hablamos de que el Islam que apareció con la aparición del último profeta y mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, sino el Islam aparece y existe desde el envío del primer profeta, que era Adán, que la paz sea con él. Porque todos llamaron al monoteísmo, y el Islam llama al monoteísmo, que es creer en un solo Dios que merece ser adorado, y adorarlo únicamente a él. Y las demás enseñanzas, pues sí hay enseñanzas nuevas, porque según las condiciones de la sociedad de cada una, a las que fueron enviados los profetas y mensajeros. Entonces, como dijimos, que normalmente el ser humano nace siendo monoteísta, pero la idolatría es un suceso, es un accidente. Y ahora, hablando históricamente de la idolatría, cuando Dios creó al primer ser humano, que era el primer profeta también, Adán, que la pasó con él, todos sus hijos, todos sus descendientes, hasta antes hasta también sus nietos eran monoteístas o eran musulmanes. Cuando él falleció, había unos hombres que más adelante vamos a mencionarlos. Había unos hombres que eran muy virtuosos y la gente siempre los admiraba y también los seguía, ¿no? Porque ellos eran ejemplos para la gente y los tomaban como ejemplos. Cuando esos hombres tan virtuosos fallecieron, entonces la gente dijo para recordar sus buenas acciones, y eso nos alentará a hacerlas, vamos a hacerles un recuerdo. Y hicieron un recuerdo para cada uno de ellos. Es como una estatua, como tipo, sí, estatua o ídolo, pero solamente como un recuerdo, no adorándolos, sino al verlos sí recuerdan lo bueno que eran, lo virtuosos que eran, los temerosos que eran, y para seguir su ejemplo. Cuando murió esa generación, vino la siguiente generación y encontró esas estatuas y esos ídolos. Aquí se metió el Satanás. Se metió el Satanás y les dijo, o sea, susurró a la gente diciendo que sus padres adoraban estos ídolos y estas estatuas y suplicaban a ellos. Y pedían a ellos para tener lluvia y para otras cosas. Entonces la gente comenzó a suplicar y así entraron en idolatría. ¿Por qué? Porque dedicaron, como dijimos al comienzo, dedicaron un acto que solamente y normalmente se debe dedicar únicamente a Dios. Entonces lo dedicaron a otros
que no merece. Y eso es idolatría. Sea súplica, sea, digamos, ofrecer una ofrenda, un animal, ¿no? Sacrificar un animal como ofrenda, o, digamos, dedicar un acto de adoración, una inclinación, una postración, una oración, etc. Entonces, en este momento, Dios envió al primer mensajero. O sea, antes del profeta Noé, o antes del mensajero, del primer mensajero Noé, habían otros profetas, como Idris, y también otros dicen Shiz, y otros, creo. Pero cuando ya la gente se extravió del camino correcto, ahí Dios envió al primer mensajero con un libro para enseñar lo correcto, ¿ya? Y enseñarlo y advertir de lo incorrecto. El profeta Noé era el primer mensajero de Dios. O sea, pasó predicando durante 950 años, como Dios dice en el Corán. Como Dios dice en el Corán, él solo predicando, o sea, su predicación duró 950 años. ¿Ya? Entonces, Dios dice, ahora sí vamos a argumentar lo dicho. Dios dice, la humanidad era una sola comunidad. Y porque comenzaron a desviarse del monoteísmo y discrepar sobre la verdad, Dios envió a los profetas con albricias y advertencias. Y les reveló los libros sagrados con la verdad para que juzgaran entre la gente acerca de lo que discrepaban. Pero los que habían recibido los libros sagrados no discreparon, sino después de que les llegaron las pruebas evidentes por envidia y rivalidad entre ellos. Dios guió con su voluntad a los creyentes a la verdad respecto a lo que discrepaban quienes los precedieron. Dios guía a quien le place por el sendero recto. Capítulo 2, aleya 213. Entonces, entre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith que entre el profeta Adán y el primer mensajero Noé, eran 10 generaciones. 10 generaciones. ¿Ya? 10 generaciones. Y también Dios dice en el Corán, dijo Noé, Señor mío, ellos me han desobedecido y han seguido a aquellos a los que tener bienes materiales e hijos los ha vuelto soberbios y se han desviado aún más. Sus líderes conspiraron contra mí un terrible ardid. Y les dijeron, no abandonen a nuestros ídolos. Aquí vienen los nombres de aquellos hombres que eran virtuosos y los que los tomaban como ejemplo. ¿Ya? Dijeron, no abandonen a nuestros ídolos, no abandonen ni a Awad, ni a Suwa, ni a Yaguz, ni a Ya'uq, ni a Nasr. ¿Ya? Los nombres de aquellos hombres que eran virtuosos, ¿ya? Que la gente, cuando ellos fallecieron, o sea, les hicieron recuerdos, y después la siguiente generación, pues con el susurro de Satanás, comenzaron a adorarlos, se llaman Wad, Suwa', Ya'uz, Ya'uq y Nasr. 5. Entonces, pues, Dios dice también, pues, en las aleyas anteriores, es del capítulo 71, aleyas 22, 21, 22, 23. Y también la gente desde ahí comenzaron a adorar otras cosas, a los genios, es decir, a los fantasmas. Otros también en la época del profeta Abraham adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban las galaxias o las estrellas. Había otros que adoraban, bueno, las piedras, árboles, etc., ¿no? Entonces, desde aquel momento
pues la gente, o sea, como ya apareció la idolatría y el Satanás también susurraba a la gente, entonces eso causó, digamos, el adorar objetos y también seres vivos. Dios dice en el Corán, responderán los ángeles, alabado seas, tú eres nuestro protector. Y nosotros no los indujimos a ello. Pero los idólatras en realidad adoraban a los genios y la mayoría de los seres humanos creían en ellos. Y también dice, bueno, 34-41, y también dice, ¿cómo es que adoran los ídolos Lat, Auzza y Amanat, la tercera? También en la época del profeta Muhammad, que lo pasó con él, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó a predicar el Islam, encontró que la gente adoraba a esos ídolos que Dios menciona en el Corán, en el capítulo 53, aleas 19-20. Dice, ¿cómo es que adoran a los ídolos? ¿Cómo es que adoran a los ídolos? Lat, el primer ídolo se llamaba Lat, Auzza, ya, Auzza, y Amanat, la tercera, ¿no? Eran tres ídolos que la gente en la península arábiga adoraba antes de, o sea, cuando, sí, justo y también antes de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, para que ya hasta el momento, hermanos y hermanas, sabemos que en varios lugares de adoración, en varios templos, hasta en casas de personas, pues tienen ídolos que los rezaban, que los adoran, que los pedían, y todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría, y esto es, como vimos en el curso del año pasado, es idolatría mayor. Es idolatría mayor que bota a la persona, que espanta a la persona del monoteísmo. Ya no es monoteísta. ¿Ya? Si desea volver al monoteísmo, tiene que dar testimonio de que no hay otro Dios que merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Por eso dije antes que cuando hablamos del testimonio de fe en el Islam, hablamos de la vuelta al Islam, no la conversión al Islam. No. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacen siendo musulmanes o nacen siendo monoteístas. Pero después, como dijimos, con la educación de los padres o de la sociedad o de otra parte, pues la gente se desvía. La gente se desvía del monoteísmo y cae en la idolatría. Muy bien. Entonces, ese es el origen de la idolatría. Ahora, ¿cuáles son las causas de la idolatría? ¿Cuáles son las causas? La primera, la gran causa, la principal causa es la ignorancia. Es la ignorancia, ¿no? La gente no sabe, entonces adora pues a quien les da la gana o quien el Satanás le enseña a adorar, o otra gente. Entonces no hace las cosas con conocimiento, sino adora con ignorancia, sin saber la verdad o la falsedad de lo adorado. Entonces la primera y la gran causa de la aparición de la idolatría es la ignorancia. Ignorar en primer lugar a Dios, es decir, no conocer a Dios, no conocer el propósito del ser humano en esta vida, no conocer y saber qué es lo que debemos hacer en esta vida. Por eso Dios dice claramente en el Corán a todos los seres humanos, no he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Entonces, el motivo principal por el cual fuimos creados nosotros los seres humanos es adorar únicamente a Dios. Es adorar únicamente a Dios. Entonces, nosotros los seres humanos debemos tener claro que nuestro propósito principal en esta vida es adorar únicamente a Dios. Y la adoración, como en muchas ocasiones hemos explicado, no se limita en el rezo, o en el ayuno,
o en actos de adoración directos a Dios, sino es también en buen trato, en el respeto, en el buen comportamiento, en los buenos modales, en el pudor, en la, en la parte política, digamos, económica, la justicia, etc. Esto es el Islam. El Islam es un modo de vida. El Islam es un modo de vida completa. Aelin, Fabiola, con todo respeto, tengo una duda. Si en el Islam son monoteístas, ¿por qué rezan a la Kaaba? La Kaaba, nosotros no rezamos a la Kaaba, sino es un punto que los musulmanes tienen que dirigirse, orientarse a la hora de rezar. Pero el rezo rezamos únicamente a Dios. Rezamos únicamente a Dios. La Kaaba es solamente, es una referencia nada más. Y Dios fue, Dios la ha establecido en el Corán. No los seres humanos, no los musulmanes. ¿Ya? Si Dios no mandó a construir la Kaaba ahí, pues y nos enseña otra forma de cómo dirigirlo, pues nos dirigimos o rezamos según él nos dice. Entonces, la Kaaba primero fue construida por Adán, y después del diluvio las bases se borraron. Y por eso Dios mandó al profeta Abraham y al profeta Ismael a reconstruir las bases de la Kaaba. Y así cada generación venía, ¿no? Y reconstruía hasta el día de hoy tal como está. Entonces, como Omar ibn Khattab, en la Kaaba hay una piedra negra, hay lo que se llama la piedra negra, ¿no? Entonces, cuando hacía la circunvalación, que es parte del Umra, de la peregrinación mayor y la peregrinación menor, pues besó la piedra negra y dijo: juro por Dios que sé que no haces daño ni beneficias, pero lo he hecho porque he visto al profeta Muhammad hacerlo. Y si no he visto al profeta Muhammad hacerlo, no lo haría. Entonces, los musulmanes no rezamos a la Kaaba, la piedra, sino rezamos únicamente a Dios. También cuando suplicamos, pedimos a Dios, ¿no? Que está arriba. O sea, levantamos nuestras manos hacia arriba. Entonces, esa es la primera causa. La primera causa principal de la aparición de la idolatría es la ignorancia. Miren, alhamdulillah, ahora que cuando ya tenemos conocimiento, hemos cambiado muchas ideas que teníamos antes. De nada. Hemos cambiado muchas ideas que teníamos antes sobre la religión o sobre Dios o sobre el camino que tenemos que seguir. ¿Ya? Con el conocimiento, y no es el conocimiento, sino también ese conocimiento nos ha llevado a tener una convicción, gracias a Dios. La segunda causa es la exageración. Es la exageración en tratar, en la forma de cómo se tratan las personas virtuosas y las personas devotas y temerosas de Dios, como ha pasado con Wad, Suwa', Yaguz, Ya'uq y Nasr, que eran hombres virtuosos, pero la gente exageró en tomarlos como ejemplos. Exageraron muchísimo y esa exageración les llevó a la idolatría. No, vemos a la persona, respetamos a la persona, reconocemos el temeroso que es, que son las personas, pero no exagerar. Hasta el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos recomendó a los musulmanes: no exageren en alabarme o en como hicieron la gente de Jesús con Jesús. Exageraron en Jesús, en alabar
a Jesús y bendecirlo, hasta, o sea, cayeron en la idolatría, que es adorar a Jesús. Están adorando ahora a Jesús en vez de adorar a Dios. Están pidiendo a Jesús en vez de pedir a Dios. Y eso es idolatría mayor. La otra causa es también es no tener fe y confianza en Dios. Y eso también lo que nos susurra es Satanás. Dios dice en el Corán, los idólatras no han valorado a Dios en su verdadera magnitud. El día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño y los cielos estarán plegados en su diestra. Glorificado y enaltecido sea Dios. Él está por encima de lo que le asocian. Entonces, la gente no confía en Dios. ¿Por qué? Porque es oculto. Es algo oculto. Solo podemos ver con Dios con nuestra fe, con nuestros corazones, no con nuestros ojos. Pero el ser humano, como es, como cree más en lo material, y también además del susurro de Satanás, entonces él desconfía en Dios y confía en las cosas, digamos, palpables o materiales, como la brujería, como las estatuas, los ídolos, los santos, las imágenes, ¿no? Cosas que ve y cosas que toca, ¿ya? Entonces, esa también es la tercera causa de la aparición de la idolatría. Entonces, ¿cómo luchamos contra la idolatría? Es con el conocimiento. Es con el conocimiento. El conocimiento, como decíamos antes, no tiene límite. No, el conocimiento de la religión o de Dios no tiene conocimiento. Como dijo el imam Ahmad ibn Hanbal, que Dios lo tenga en su misericordia, era un guía, es decir, en el Islam, un gran sabio, dijo, o sea, fue preguntado, ¿desde qué edad hasta qué edad se aprende el conocimiento del Islam? Dijo, desde la cuna hasta la tumba. Es decir, desde el nacimiento hasta la muerte. No tiene límite el conocimiento. Es que cada vez conocemos más a Dios. Cada vez conocemos algo nuevo, aprendemos algo nuevo. Entonces, debemos no abandonar el conocimiento o el aprendizaje, porque es nuestra nutrición, tanto del corazón como de la mente, así como del alma. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos abra la mente y el corazón para aprender más sobre él, aprender más sobre su religión, que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite el camino del aprendizaje, la enseñanza del conocimiento, y que nos ayude a entenderlo y comprenderlo y ponerlo en práctica. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.